Hola, buenos días. En primeiro lugar, perdoade o retraso debido a problemas coa conexión a asistencia online, que, bueno, xa levamos uns días con problemas de rede, estamos intentando solventalos. Espero que ao longo da xornada non teñamos problemas de velocidade, de rapidez e cortes. Eso, sei que hai un número grande de inscritos online. Hai aquí na sala tamén un grupo de interesados nesta Nesta xornada xornada. sobre bioindicadores. É un traballo feito aquí na nosa finca que se complementa con outros traballos que se fan na granxa en ecolóxico da Casa Grande da Sanceda e con outros traballos tamén na zona do Courel. Estas xornadas serán a próxima semana. Convídovos, aproveito para convidarvos a que asistades a elas. Tamén teremos a opción de facelas nos emplazamentos, nese caso no Courel, en Sanceda, e senón tamén vía online. Personalmente, creo que enriquece vir as xornadas online, porque, bueno, neste caso, por exemplo, teremos unha visita ás parcelas, onde cos especialistas, pois, bueno, poderemos facer mostraxes e ver no terreo o que nos atopamos en tempo real. Nada, darvos a benvida a todos ao Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo, o CIAM, onde se fai un traballo interesante de desenvolvemento de proxectos de I+D en tema agrario, vale? E, entre outros, por suposto, de sostibilidade. Me acompaña Juan Castro, que é o artífice e o impulsor destes proxectos. Bueno, Juan, non sei se nos quere comentar algo. Xa damos paso aos convidados do Grupo Hábitat que farán a primeira ponencia. No, bueno, simplemente. Gracias al centro también por dejarnos hacer estas jornadas relacionadas con temas que son bastante innovadores, como es la biodiversidad, en este caso ligado a las explotaciones agrarias, que nos falta bastante información en Galicia y que es un tema cada vez más demandado por la sociedad. Na política agraria común e creo que estamos sendo pioneiros aquí a través da rede de seguimento do programa de anelamento PASER, bueno, que vos explicará despois. Nas instalacións do centro temos a gran oportunidade de colaborar con expertos ornitólogos e xente que coñece o tema. Nos vemos tamén favorecidos por esta información e por estar en esta rede. Bueno, sin máis, vos deixo vos cos expertos, que son os que saben do tema. Eu simplemente son o coordinador e bueno, gracias a todos os que traballaxedes, a Rudi, ao grupo de seguimento de anelamento científico Filoscopus, como non ao grupo naturalista Hábitat. Así que, canto que irades, bueno, vou a explicar simplemente o programa. Ahora falará en primeiro lugar, se falará do seguimento das especies de aves no CIAM a través do anelamento científico pro grupo naturalista Hábitat. Despois teremos a segunda parte, lombrices e outros anélidos en los suelos do CIAM, diversidade e evaluación. Pro doutor Rudiger, e chamamos Rudi, Smell, doutor en bioloxía e investigador independiente, un dos mellores coñecedores e expertos na materia de, sobre todo, as micromiñocas, como lle digo eu, que son enquitreidos. Bueno, moitas gracias. Sí.
Vale, bueno, hola, buenos días a todos. Moitas gracias tanto os que estades aquí, que sois os que máis mérito tedes, como os que nos están a seguir online. Bueno, este traballo que os vamos a explicar agora é pois, un pouco un resumen de todo o traballo que leva a cabo o grupo Filoscopus, o grupo de anelamento que forma un dos grupos que forma parte do grupo naturalista Habitat. Bueno, facemos varios traballos, vale, conforme a este seguimento de aves aquí no Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo. Entón, realmente, os objetivos deste traballo foi pois, seguir as poboacións de aves nas estiracións do acalcián, vale, para non solamente das reproductoras, que xa explicaremos como facemos, senón tamén das invernantes. E tamén pois para ter un maior coñecemento pois das especies que se moven nas parcelas, das que se reproducen nela, na que pasan o inverno, e así tamén, bueno, a través do anelamento científico e o radioseguimento, que o explicaremos despois, bueno, Manu despois explicará un pouquiño o que este traballo, este seguimento. Bueno, antes de nada non nos presentamos, ele é Manu, eu son Elia. Formamos parte non solamente de Habitat, senón tamén do grupo de anelamento Filoscopus. Entón, o objetivo final deste traballo, deste seguimento, é saber comparar os sitios de alta frecuencia de aves e aquelas que teñan unha maior diversidade de anélidos e tamén compararlo co uso agrogandeiro que ten esa parcela. Isto realmente é o final de todos os traballos que levamos facendo durante todos estes anos. É o objetivo que se ten, vale? Non solamente neste ano, senón tamén nos anos posteriores e nos anos vindeiros. Bueno, realmente que é o anelamento científico? O anelamento científico é un método de estudo das poboacións de aves que o que se fai é, bueno, pódense colocar redes, que veremos agora que é o que nos no Passer sabemos facer, ou outros mecanismos, para poder capturar os exemplares, e marcalos, neste caso, como vedes aí, cun anela nunha pata que sería como o seu DNI, vale? Ten un código alfanumérico e así podemos identificalos. Bueno, neste caso, como no Passer, sobre todo con aves máis pequeniñas, passeriformes en xeral, pois ponse pois, anela nas patas, unha anela metálica, pero noutras aves teñen outros tipos de anelas. E así, ao longo do tempo, que isto nos vai permitir é saber como vai evolucionando as poboacións de aves, como aparecen especies novas, como desaparecen outras que estaban moi presentes, como dun ano para outro van modificándose as dinámicas de poboación dentro dunha zona, e así poder sacar conclusións de como, pois, en un ecosistema, como vai variando as poboacións de aves como bioindicadores da calidade dun ecosistema. Bueno, nos como facemos no Passer. A ver, o Passer é un programa que se fai, bueno, non solamente a nivel nacional, non? Senón hai moitos países que están. Está, antes comentaba a Manu, antes de empezar as xornadas, que isto é algo que está levado a cabo dende o Ministerio, o que pasa que derívano a Sociedade Española de Ornitoloxía, a Seo Birdlife. El pois o que fai a Seo Birdlife é pois ter diferentes grupos, neste caso pois somos nós, o grupo Filoscopus, o que facemos é dende a época reproductora, é dicir, dende abril ata xullo, faise pois ese control, non? Esa captura para saber como están as poboacións reproductoras. Entón, nós o que facemos é a colocación dunhas redes de néboa, que son esas que vedes aquí. Bueno, non sei se isto tempo. Ah, con ratón, vale. Aquí, vale. Estas que vedes aquí, vale, son as redes que teñen que estar colocadas unha hora antes da saída do sol para que as aves non a vexan, é dicir, que temos que madrugar moito para poder telas colocadas esa hora. Logo as aves, cando teñen, bueno, estas xornadas teñen que ser de 5 horas, vale, desde a primeira colocación vaise facendo unhas revisións polo menos cada hora para ver as aves que van caendo, es decir, son 5 rondas normalmente, a menos que as condicións meteorolóxicas non sexan adecuadas. A distancia entre as xornadas teñen que ser a máis de 4 días. Nos normalmente o facíamos cada semana e descansábamos unha semana.
bueno, descansábamos unha semana cada, non sei se eran tres xornadas, non, ahora mesmo non o lembro, pero en total teñen que ser dende abril ata xuño 10 xornadas en xeral, vale? Nos continuamos facendo algunha máis para, sobre todo para probar algunhas redes que a ver como funcionan, pero en xeral no páser solamente teñen que ser 10 xornadas. Como vedes, na imaxe seguinte, as aves pois non ven as redes, entón chocan con elas. Normalmente se hai moito vento, estas redes as ven, entón pois, bueno, non funcionan tan ben. Ou se chove, nos temos que plegar as redes, non podemos deixar porque iso pode provocar pois que moitos individuos sofran ou que poden pois algo peor. Entón, plegamos, e senón, se vemos que eso continúa, retirámolas. Logo, unha vez que están, bueno, que caen, por eso temos que ir cada hora, temos que revisar, quitar, e levamos nunha bolsa a oscuras, para non estresar o animal, aquí temos a Felipe quitando unha das aves, en estas bolsas que vedes aquí, é onde guardamos os pequenos exemplares para anelar. Aquí temos bueno, a Cris poñendo a nela, unha vez que xa están capturadas, as aves o que temos que facer é tomar biometrías e o primeiro que temos que facer é poñer unha nela, identificar esa especie. Identificar a especie e ese exemplar concreto colocando a nela. Logo facemos varias biometrías, como a medida do tarso, o peso, bueno, como vedes aquí, como temos que facer para que non se estrese e poder pesarlo ben. E despois tamén tomamos outras como pode ser pois saber a idade, isto é moi importante, se explicaremos por qué, eso nos vai dar unha idea de como vai evolucionando o que a época reproductora. Entón aquí pois podemos ver como están as plumas, se é un xuvenil dese ano, se é un adulto, non solamente deste ano, algunhas especies podes saber se o seu segundo ano, se non fan a muda completa. E logo tamén aquí o que vemos é pois non solamente a capa de músculo e grasa, que iso tamén o que nos dá indicación é se este exemplar pois está en migración, se ten moita grasa é que vai aprender a migración, se está pois en moita grasa, é unha especie migradora, pois sabemos que acaba de chegar, e sobre todo isto que miramos nos é o tema da placa incubatriz para saber se realmente están incubando ou non. É dicir, se teñen polos, se non, así sabemos os adultos que vamos capturando, pois se teñen cría ou non teñen cría. Bueno, agora vou comentar un poquinho a comparativa do ano pasado, que foi o noso primeiro ano oficial, porque xa colocáramos as redes no ano 2020, pero bueno, como sabedes, todo o tema da pandemia, non pudimos facer o seguimento do páser completo, polo tanto non o temos en conta, aínda que sí que fixemos algún mostreo. Entón aquí vamos comparar estes dous anos, non? Neste caso, neste primeiro ano, no 2021, colocamos unhas 7 redes. Bueno, están colocadas, bueno, aquí vedes unha, a dúas, a tres, a catro, a cinco, a seis e a sete. Realmente estas siguen manténdose agora, hoxendía, o ano pasado, bueno, ano pasado, sí, a temporada pasada, 2020 e 2022, seguimos conservando estas redes, logo veremos que engadimos algunha máis. O esencial neste traballo é que o ecosistema, o ambiente, este estable polo menos durante 5 anos para poder sacar conclusións. Por iso tamén escollimos esta zona, que ao redor destas naves, das naves onde están as vacas, está a zona de leite, aquí no Cian, pois manténse bastante estable. Ademais, hai aquí unhas charcas, que se construíron, creo que non foi no ano, entre o ano 2015 e 2016, entón tamén queríamos saber como iso impacta e favorece as especies de aves que están ao redor. Bueno, con estas 7 redes engadimos unhas máis, unha charca de aquí, logo aquí diante dos edificios que tiña unha gran afluencia de golondrinas, de anduriñas, que pois criaban no interior e queríamos saber, bueno, anelalas para ter un control sobre elas. Logo este ano, pois no final non o fixemos porque, bueno, estorbábamos pois o traballo que se estaba a facer nese edificio. Entón, o ano pasado fixemos case 400 capturas en 25 especies.
313 foron novos anelamentos, bueno, recapturas foron 86, moitas desas recapturas son os mesmos individuos e tamén algún do ano 2020 que xa habíamos anelado. E aquí isto é algo importante, que bueno, case a metade son tanto xóvenes como especies como adultos, vale? Estas son, bueno, non se ve moi ben, pero bueno, tedes aí a listaxe de especies que recollemos no ano 2016, perdón, 2021. Algunhas das fotos son as especies deste ano, 2021. E bueno, vemos aquí, estos son datos que van a ir ao informe de xustificación deste traballo, porque imos a xuntar pois os datos de 2021 con os datos de 2022, e vemos aquí pois a gran cantidade de especies que hai, e a meirande parte delas son aves insectívoras. Bueno, como vedes aquí, bueno, a golondrina común, que, bueno, moitas delas son capturadas nesa rede que este ano non podemos poñer, mosquitero, que hai moitos, que unha especie que pasa aquí o verán, cría aquí con nós, logo agora está en África, bueno, a centor común, tarabilla, que é unha das que máis hai, o peizoque, tamén é outra das especies que máis se pode encontrar. Logo, no 2022, o que estaba contando, engadimos tres redes novas. Rexeitamos a que colocáramos o ano anterior, que era a red que lle chamábamos 8, e a red, perdón, sí, a red 9, perdón, esta 9, esta 8, porque, bueno, esta solamente nos daba moitísimos pardais e non daba unha gran biodiversidade, entón, realmente, pois, rexeitámolas. E despois, a das andoriñas, porque non podíamos colocala, era pois tiñamos que apartala cada pouco para poder facilitar o paso aos traballadores. Entón, agora o que temos son de redes, colocamos aquí unha 0 ao lado da 1, temos dúas novas aquí ao lado da 7, que son a 6A e a 6B, estas, bueno, dironnos bastantes bons resultados, e polo tanto, en principio, deixaremoslas por o ano que ven. Bueno, pois eso, son de redes, aumentamos o número de metros, vale, agora xa son 138 metros, canto antes eran 92 metros, isto é importante porque nos vai dar unha maior cantidade de exemplares, de capturas, como vedes aquí, 570 capturas de 31 especies. Algunhas son diferentes ás anteriores, entre todas, entre o ano 2021 e as deste ano, xuntan 36 especies aneladas, vale, porque algunhas son, pois, puntuais, e polo tanto, o que nos dai é pois, cada ano pois aumentar o número de especies, de especies ou anelamento. 413 anelamentos novos, e como vedes aquí, aumentamos o número de xóvenes, vale? 320 xóvenes aves novas, cando temos 250 aves adultas. Eso pode darnos unha idea de que o mellor este ano foi moi bo en canto a reproducción. Eso, pois, tenemos lo que ver máis adiante. Cabe decir que o tema de sanelamento xóvenes e adultos... Fala. Cabe decir que para o tema dos sanelamentos xóvenes e adultos, o que comentaba antes ele, que estamos ainda asustando a época fenolóxica das especies. É decir, por eso empezamos unhas semanas antes e rematámoslas unhas semanas despois para ir ese marco das 10 semanas que temos de anelamento pase, porque estos anos, por exemplo, estaban caendo moitos xóvenes, o primeiro ano estábamos detectando que caían moitos xóvenes, ao final, creo que se ve despois. Bueno, estas son a listaxe das 31 especies capturadas, estas son algunhas novas, como pode ser o mito, que realmente esta especie capturámolas, bueno, nunha das redes que teníamos colocadas do ano anterior, pero unha das novas, que está colocada nunha zona que hai salgueiros para o tema de absorción de materia orgánica, entón queríamos saber como estas sebes pois afectan e favorecen o asentamento de certas especies. Cousa que non dixen antes, estas redes de aquí están colocadas ao lado de setos que están rodeando estas parcelas, que aquí hai gando, aquí non o hai, pero hai árboles froiteiras, por lo tanto queríamos sabelo. Bueno, estas que están colocadas ao lado das charcas, estas de aquí, nestas colocación de árbores para o filtro de como filtro verde, e despois a 7 que está colocada ao lado de, pois, tamén dunha destas charcas, destes charcas para o tema de materia orgánica das vacas que hai aquí nestas naves, e pois realmente xa veremos despois unha vez que mellor funciona.
Bueno, as aves siguen sendo case todas aves insectívoras, a maiorande parte delas é as que maior número teñen. Bueno, aquí un comparamento entre unha comparación, perdón, entre as o que son as diferentes redes, como decía, a red 7, esa que estaba ao lado unha destas charcas, é a que mellor máis capturas teñen. Como vedes aquí a red 7, aquí a red 7. Logo, outras que tamén teñen moitas capturas é a red 0 e a red 3. Hai que decir que estas redes son as máis grandes, vale? É unhas das máis grandes e, polo tanto, claro, en comparación a outras máis pequenas, pois teñen un maior número de capturas. As redes que temos redes de 18 metros, de 9 metros, de 6 e de 3. Quero recordar que era así, espero non equivocarme. Entón, claro, realmente as que máis longitude teñen son as que máis capturas van a ofrecer, non? Que, bueno, esta sería a red 7. Quero recordar que esta é 7. No, No, sea tres. esta é 3, perdón. Esta é 3, vale? Aquí temos un seto, un dos setos, e aquí temos un dos prados con árboles froiteiras. Realmente, entón, aquí o que vai pasar é que queren pasar dun lado a outro ou durmen nos setos. Entón, aquí é onde se quedan atrapadas. Creía que era a 7, e o que quería comentar é que na 7 o que pasa encontramos moitas fotos, ou moitas fotos, moitos exemplares de pequenos invertebrados atrapados nas redes, que son os adultos que collen estos invertebrados para alimentar os seus polos, entón quedan atrapados co alimento no pico, non? Entón, realmente, esa zona é moi importante porque non solamente está, pois, axudando a filtrar toda esta materia orgánica, senón tamén está ofrecendo un alimento a todas estas aves insectívoras que son un control de posibles plagas pois nunha zona de agricultura bueno, e gandería, como pode ser aquí en Oceán, no, en Mavegón. Logo, o que queríamos facer era saber, realmente estas son as redes que máis capturas teñen. Claro, se son as máis grandes, obviamente van ter máis capturas, pero queríamos saber se eran efectivas. Entón, o que fixemos foi, pois, capturas por metro de rede, vale, e hora. E o que vimos que non era así, que as redes realmente máis pequenas eran as que eran máis efectivas. Por exemplo, o ano pasado foi a red 4, vale, que é unha pequena que está transversal dentro dos setos. Este ano, pois, foron as dúas máis pequenas, a 2 e a 4, as que capturaron máis. Aquí nesta foto podemos ver, esta sería 2, que é nada, pequenísima, ten nada, 3 metros, 3 metros. Esta creo que de 4. Son as máis pequenas que temos colocadas e son as que, pois, como vedes aquí, as que maior índice de capturas teñen. En comparación ás outras, claro. Estas son especies por rede, vale? Vemos que algunhas, pois, unhas das redes máis, as redes máis grandes, bueno, a 1 e a 7, teñen maior número de individuos, de especies, pero tamén a 4, a que decíamos que era unhas das máis productivas, e, en cambio, este ano é a 3. Firo, algunhas, pois, funcionan máis, tal. Isto ao longo do tempo, claro, isto solamente son os resultados de 2 anos. Isto temos que ir pouco a pouco ao longo dos anos, como vai variando e cales son as redes que mellor funcionan. Logo, bueno, isto tamén o que queríamos decir é que, claro, nós estamos aquí facendo un traballo de como vai evolucionando o que é a época reprodutora. Entón, para iso, queríamos saber como vai evolucionando as capturas, non? O lógico sería que estamos facendo unha mostraxe na época reprodutora, cada vez foise a máis, non? Pero eso témolo que ver cos datos, efectivamente. Pois, ao largo das 10 xornadas que antes decía que tiñan que ser, pois os exemplares van aumentando. Hai veces que aquí temos unhas pequenas baixadas, pero algunhas destas xornadas foron por mal tempo, que temos que plegar as redes, entón eso, claro, varíanos o que a os resultados, non? Pero, bueno, en xeral, vedes que, pois, vai subindo as xornadas. Aquí vemos o que serían os novos anelamentos e as recapturas, vale? Vemos como a diferentes xornadas, a última, normalmente, é a que máis exemplares ten, e as recapturas se manteñen máis ou menos constantes.
Bueno, vedes que máis ou menos constantes, pero é maior que o primeiro día, que normalmente pois ou non temos ningunha como ano 2020 ou temos unha que é do ano anterior, vale? Aquí atopamos tanto exemplares, claro, se se moven moito os adultos ou os polos, pois recaturámoslos máis. E logo tamén hai que ver de adultos do ano anterior. Bueno, adultos e xóvenes do ano anterior. Como vedes aquí, bueno, isto é un poquinho para que vexades como é realmente un páser. Empezamos con moitos adultos, casi ningún xuvenil, vale, ningún polo, volantón que se chama. Entón, atopamos moitísimos adultos, tanto bueno, o ano pasado como este ano, xa vedes, ou ningún, que este foi en abril. Aquí empezamos o principios de maio e aquí empezamos xusto finais de abril. Vale, depende do tempo, podemos empezar antes ou pois eso, entre abril e maio. Se ven un abril moi chuvioso, non podemos empezar en abril. Este ano pois empezamos en abril. E como vedes, hai moitísimos adultos e moi poquiños polos. Pero chega un momento a mediados das xornadas, vale, na metade. Neste caso foi xa en xuño. Neste caso foi a quinta xornada foi a finais de maio. Vedes que pois hai un momento de inflexión, que nos atopamos moitísimos polos, en cambio, o número de adultos vai baixando cada vez máis, vale? Ata ter un momento que temos moitísimos polos, moitísimos poliños novos, e casi non temos ningún adulto. Isto é claro, os polos comenzan a independizarse, a moverse moitísimo máis, temos os primeiros volantóns nas primeiras xornadas, e logo, o que pasa que os adultos, pois, ou vende, claro, deixan de moverse, non se move tanto para poder alimentar os polos, e logo tamén hai algunos que se dispersan. Dispersanse, abandonan os polos e se teñen que buscar a vida, entón, dispersanse, incluso se moven de sitio, vale, para deixar pois, o espacio libre a todos estes xóvenes, que teñan pois, máis alimento e poidan sobrevivir e chegar ao ano seguinte. Bueno, isto sería todo. Bueno, todo, hai moitísima máis información, vale? Non queríamos tampouco poñer moitísimas gráficas, estas xa son moitísimas. Bueno, aquí tenemos dous poliños de un paporroibo, de un petirrojo e de un chasco, dunha taravilla. Pois que llega un momento que hai moitísimas. Non queríamos tampouco decir moitos datos, porque realmente, pois, vamos, que tampouco é o caso desta charla. Entón, agora vou pasar a Manu, que nos vai contar un poquinho que estamos facendo con novas tecnoloxías, e o tema de radiosegamento. Bueno, comentar que aquí nestas gráficas que elaboramos, quedaríanos, non incluímos as últimas xornadas, bueno, antes de nada, hola, vos días, non incluímos as últimas xornadas que marcamos fora do páser. En a maior parte das gráficas, todo isto que comentaba Elia, habería un comezo de declive desos exemplares xóvenes, etc., que empezarían a baixar, non? Se seguimos anhelando o resto do ano, veríamos como esos exemplares xóvenes chega en outro momento a cruzarse outra vez as gráficas, porque moitos deles emprenden migracións, etc., etc. Bueno, e agora vamos vos comentar un poquinho o que é a bagaxe de outro tipo de marcaxe de especies de aves que nos aportan outro tipo de información, non? Moito máis minuciosa, pero tamén é moito máis costosa, non? O que é anelamento de aves? O coste de saber como se move un bicho baseado nesa anela, que é como se fora unha matrícula dun coche, que como comentaba antes Elia, podemos coñecer cando se volven a recapturar, nos aquí, imaginade que noutra estación en Cecebre ou en Montouto, que montara alguén redes, e aparece unha ave con esas anelas que temos aquí, non? Pois saberíamos que xa, seguindo esa matrícula desa ave, que esa ave foi anelada no Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo, e que se move ou se desplaza ata pois, Montouto ou hacia ou hasta Ponferrada, non? Pero non sabemos o que pasa no medio, non? O que fai esa ave no medio e canto tarda en chegar, etc. ¿No? Para iso, hoxe en día, avanzaron moito os dispositivos, aquí estamos comenzando a utilizar este tipo de outro tipo de técnicas, que a aplicación dos radiotransmisores implantados en aves. Este é o primeiro que fixemos unha serie de marcaxes nun mouchiño, alá polo ano 2018-19, creo que foi, non?
¿Qué nos permite este tipo de marcaxe? Saber exactamente, configurando o aparato, a posición exacta do dispositivo, o sea, do bicho que o leva posto, nun momento dado, non? Entonces, o que nos permite esa maraña de datos que tedes aí, cando se expande, se pon cronolóxicamente, indícanos por onde se moveu, canto tempo estuve en cada sitio, neste caso este moucho, non? Actualmente este ano temos novos dispositivos, algúns deles xa montados, tamén nun moucho que montamos a primeiros de ano. O obxectivo, comentaremoslo agora, do outro tipo de dispositivos, outras unidades de dispositivos que temos pendentes de mostraxe para outras especies, este xa é diferente, outro, o que víamos na diapositiva anterior, que vedelo aquí, este cacharriño que leva aquí posto, vai adaptado ao peso da ave, non? Por eso ten que ser moi pequeniño. Este dispositivo precisaba de que estuviéramos preto da ave para descargar esos datos de posicionamiento, é dicir, teníamos que ter máis ou menos localizada a ave donde descargalo, nunos centos de metros. Este ano, os que estamos montando son deste tipo, que levan uns pequenos paneis solares, e que aparte, despois o veremos nalgúnha diapositiva, que o que fan é enviar datos xa a través de satélite, vale? Entonces os datos descárganse directamente á páxina web, vale? Esta sería a páxina web. Aquí temos, ahora mismo temos tres dispositivos, dos deles xa están montados, vale? E o que se configuran son adaptados, como vos decía, a especie de aves onde se van a montar. Configuranse unha serie de parámetros, e aparte estos que temos este ano, como veremos nesta diapositiva siguiente, capturan un montón máis de datos, vale? Desde a aceleración da ave, se son aves que se meten debaixo da auga, se están en actividade ou non, se están alimentando, a temperatura ambiental, etc., non? A cantidade lumínica, se están en sitios acochados ou non, captura unha serie de parámetros que nos van mostrando nestas gráficas que podedes ver aquí, a parte do que en sí o posicionamento, non? E todo isto configúrase unha serie de ratios de envío de datos a través do GPS, envíase descargable dentro da propia plataforma, non? Estos serían os movimentos dun par de días do mocho que temos marcado, pois vedes por onde foi, márcase unha serie de horas na que pasa a información, pois podemos ver por onde se moveu, onde se desplazou, pois foi anelado nesta casetiña de aquí, un día de noite, que chovía moito. Ah, bueno, aquí foi soltado, sí, anelado foi aquí, vale. Aquí foi onde foi capturado, e desde aquí pues, vemos os desplazamentos que fixo neses primeiros días, non? A idea cal é que está... Tirou case con esta parte? Sí. Como queiras. A idea do que vamos a comenzar ahora, porque ainda non estamos en época, é avanzar un pouquiño máis, o mismo que facíamos no anelamento de paseriformes, capturar moita máis información que a outra parte que facemos de anelamento, non? Que sería o anelamento de becadas, non? Actualmente o anelamento de becadas faise manualmente, como facemos o do programa que comentou Elía anteriormente, pois fai no noso compañeiro Chicho, e faise capturando manualmente, bueno, con unha pértiga e con unha que vedes aquí, este, bueno, aquí ves ao lado da pértiga, cunha luz de noite vanse buscando as becadas ao longo dos prados, e con esa luz o que se fai, digamos que inmovilizalas, non? Cando se lles apunta ca luz, pois os bichos quedan quietos, pónselles este cono de rede encima e consíguese anelar, non? Que pasa? Isto
sucede o mismo, non? Aquí está Chicho e o noso compañeiro Andrés tamén, tómanse os mesmos datos, exactamente igual que se fora no pase, as biometrías, etc. Estas fundas que vedes aquí, para que estén tranquiliñas, non lles fai dano ningún, e despois tómanse todas as biometrías como se fora no momento do pase, igualmente, non? Tanto a longitude da ala, do peso, míranselle a estado xeral da ave, se ten algún parásito, etc., etc. O que se pretendemos conseguir ahora aplicando esas novas tecnologías ás aves é o que pasaba, que se queres ventía comentar, o que tens máis fresco, que é o de actualmente, vai a comentar Elia, o que conseguimos manexándoas físicamente e facendo seguimento a través da captura e solta con o noso compañeiro Chicho, e o que pretendemos ahora a través dos dispositivos GPS conocer moito máis minuciosamente por onde se moven estas becadas, non? Co objetivo final que contaremos despois, vamos. Sí. A ver, realmente o que agora estamos esperando é a que cheguen as becadas, as chocha perdiz, realmente que se establece aquí, porque agora están aínda chegando, bueno, están chegando, móvense moito, e as que queremos marcar é aquelas que queden aquí en inverno, vale? Son as aves que crían por la zona de Rusia, entón realmente aínda están chegando agora, ten que enfriar un pouco máis o tempo. Entón a idea é cando cheguen aquí colocar ese transmisor, é que pois non solamente saber como se moven dentro da parcela, é tamén saber pois o dispositivo pois non lo permite, pois saber tamén hacia onde vai, non? Os dispositivos hai que decir que moitos deles pois teñen fallos. Sobre todo, bueno, aqueles que en este caso pois dependen da luz solar. Entón, algúns deles pois sí que nos fallaron. Despois, claro, ao fallar tes que seguir poñendo as redes para capturarlos de novo. E todas esas xornadas están un pouco invisibilizadas, non ton ese tempo intentando volver a capturar ese individuo para poder recuperar os aparatos, pois está aí, pero algo importante é onde se move, por onde se move, eso analizámolo, e logo sabemos pois que por aquí pois hai gando apastando, sabemos que onde se movía ao do ano anterior é a zona de froiteiras, toda esta zona, son dúas aves que están nas dúas zonas diferentes dentro do océano. Unha estaba máis ben na zona de carne e esta nova estaba, o mouchiño, estaba na zona de leite. Entón, saber onde se moven estes exemplares dun lado e do outro da parcela. E así logo, pois, comparar o que decía Manu, que iba a comentar agora, con este mapa, que tampouco vou facer moito spoiler, vale? Que isto, pois, todos estes puntiños que vemos aquí son onde son os anelamentos, non solamente, bueno, do ano destes dous anos, senón tamén dende que empezamos, que realmente foi pois do no ano, creo que foi do 2017. Entón aquí están un poquiño todas, todas estos anelamentos, e logo aquí están as parcelas de Rüdiger, que logo pois el tamén foi falará un poquiño delas. A idea, o que comentaba ao principio, final é xuntar todos estes resultados e sacar unha conclusión. Vale, entón realmente é eso, que agora non podemos decir moito porque estamos aínda con resultados, pero realmente este, pois todo este traballo, todas estas horas que o grupo Filoscopus le vamos metendo, e tamén todas as persoas, bueno, como Rüdiger, que está facendo todos outros traballos e hábitat, pois realmente que den pois unha conclusión que podamos utilizar todos, en especial pois as persoas que teñen pois ganadería ou que teña alguna parcela en agricultura. Decir, lóxicamente, que non comentamos que a idea de anelar as becadas e facer o seguimento das becadas é porque as becadas se alimentan. Perdón. Rudy seguramente non lle caía moi ben porque se alimentan de lombrices. Entonces a idea é xuntar esas dúas ideas de asociar que as becadas están emparentadas e buscan as zonas onde hai moitas máis lombrices, eso é o que se pretende con este tipo de estudios, non? Claro, así é, os usos que máis favorecen o solo, vale, que favorecen esta biodiversidade do solo, que é o que realmente está a mirar Rüdiger, vale,
Eso repercute nas especies de depredadores, concretamente nas becadas, e logo tamén pois, de outros depredadores, como poden ser as aves insectívoras, que tamén un dos grupos que estamos mirando no pasto. E bueno, para rematar, xa non estou spoiler, para rematar, agradecer a todos os nosos compañeros de Filoscopus que hoxe non puderon estar aquí, os nosos maestros Berto e Manolo, que son os que comparten con nosa sabiduría, a Cris, a Alexia, a Felipe, bueno, a Chicho, que sobre todo non solamente está polo páser, senón tamén está agora seguindo coas becadas, e outros compañeiros que, bueno, Chus e tal, que non tiña fotos, para compartirlo aquí con vos. Bueno, moitas gracias pola atención. El micrófono, sí. No, simplemente para que siempre oís. Di. Hola. Sí, ahora sí. Se escucha. No, que moitísimas gracias pola presentación. Simplemente me gustaría, para os alumnos que están de agricultura e para xente que está relacionada co tema agrario, que poñades unha diapositiva onde se vexe o pico da becada para identificar... O pico, vale. Unha cousa que, claro, aquí non están os datos deste ano, porque realmente ainda estamos empezando, fixéronse tres xornadas, como explicaba, ainda se están movendo e chegando, de momento temos solamente dúas agachadizas anheladas e unha curuxa na zona de carne, creo que recordar que son, non, creo que son na zona de leite, agora mesmo de memoria non o lembro de concreto. Non o puxemos porque realmente... O anelamento de becadas vai principalmente dentro do mes de novembro, máis ou menos, ata febreiro, por aí, que comezan de novo a migración hacia o norte de Europa, non? Entón, os meses principais son a finais de ano e primeiros, non? Claro. No, simplemente era mostrar o pico da... Bueno, aí se ve arriba, na dereita, aí. Eu creo que recordar que ten como 7, 8 centímetros o pico, non? Bueno, que sepades que normalmente as mostras de solo se fan, e ahora verá tamén Rüdiger, donde se atopan as miñocas e donde analizamos tamén, nosotros analizamos o solo a 10 centímetros para determinar a fertilidade do solo, a materia orgánica, etc. Está relacionado tamén outros temas, bueno, que agora contaremos, ca saúde do solo, máis que calidade, falábamos onte que xa os parámetros físico-químicos que tradicionalmente se utilizaban para caracterizar a fertilidade dun solo, ahora está derivando a saúde, non? E a saúde do solo, que é un concepto máis biolóxico, está relacionado con bioindicadores, que é o que nos vai a contar Rüdiger, que son as miñocas. Si nosotros temos moitas becadas, quere decir que temos un solo saudable, o sea que podemos facernos intérpretes de parámetros de boas prácticas agrarias a través da bioloxía. Un poquinho é a filosofía que vai detrás desta línea de traballo, relacionar bioindicadores, en este caso aves insectívoras ou aves... As lombrices non son insectos. No, a ver, que debido ao pouco tempo que tiñamos para eso, non quisemos enrollar moito, non? Tanto o anelamento diurno, que aquí non se digan, despois analizarase no informe, etc., hai especies de día e estas de noite que se centran moitas delas na alimentación con anélidos ou con miñocas. Por exemplo, polo día facemos interesannos moitos os datos dos tordos, dos merlos, por onde se moven, etc. A parte do que é anelamento, tamén facemos transectos e facemos localizando onde se moven máis ou menos ese tipo de especies que se centran moito no alimento de anélidos, non? Por exemplo, os típicos merlos ou os tordos centranse moito nas parcelas tamén onde se ven, onde hai unha prevalencia de eso, non? Bueno, aquí vedes onde están concentradas realmente
os anelamentos. Uh-huh. Eso non quere dicir que por aquí non o haxa tamén. Isto era algo que comentamos o ano pasado, que realmente, claro, estas son as capturadas. Onde se capturaron? Vense tamén. Algunhas delas, claro, obviamente, onde menos hai e onde menos as vas capturar, perdón. Pero eso non quere dicir que non visiten estas parcelas. Pero se estas parcelas, o mellor dun ano para outro, cambia o uso, pues realmente vai modificar o uso do suelo. Isto realmente é o que a través das miñocas e dos enquitreidos pues se pode saber. Entón, bueno, eu creo que... Uh-huh. Non sei se hai algunha pregunta, alguén que... ¿Queredes facer algunha pregunta? A ver se sabemos responder. Se queredes facer algunha pregunta, tanto os que estades online como os que estades aquí presentes, primeiro, por suposto, os que están presencial, que fan o esforzo de chegar a chegarse. Bueno, comentar mentras que chega algo, comentar que tanto para os que estades aquí como os que estades online, que normalmente varias veces ao ano facemos actividades divulgativas de anelamento para que calquera que se queira chegar a este tipo de estudios, etcétera, que poida velo, non? É unha experiencia que fixemos fai un par de anos, por exemplo, con Chicho, porque os que estivechedes, Juan, ti pudéchelo ver varias veces, aparte dun espectáculo, é unha pasada ver o que se move polas noites nos prados, non? Que parece que cando nos recollemos na casa que todo acaba, non? E realmente hai unha actividade de bichos movéndose polos prados de noite, alimentándose de miñocas e de outro tipo de insectos e de invertebrados moi grandes, non? Non só becadas, agachadizas, chorlitos, hai un montón de bichería que se alimenta, que sal de noite, non? E que polo día está agochada. Que sabe la iñas. A sabe la iñas. Bueno, hai que recordar a un dos traballadores aquí, Pepe Castro, que xa faleceu, que foi un dos pioneiros na captura de abelaíñas, non? No tema de que está continuando ahora o traballo pois Manu e Elia aquí con ese seguimento das abelaíñas, que tamén están moi relacionadas ca biodiversidade, outra parte dun traballo que está levando no Courel, a veces con algún susto, verdad? Porque veñen os veciños a ver que se a Santa Compaña ou que esa luz blanca pola noite, que faz esos tolos aí no prao, non? Pero bueno, sí que outro exemplo de donde hai biodiversidade, pois hai unhas boas prácticas agrarias, como non se utilizan tantos ou non se utilizan pesticidas. Bueno, eso nos dá unha idea de que falaremos tamén no Courel de outras experiencias que hai en outros países de como se prima aqueles agricultores que teñan mellor cuidado pois por especies botánicas ou por biodiversidade os seus prados, non, por exemplo. O sea que son traballos que están facendo xa en outros países e que aquí, bueno, vamos bastante por detrás, pero bueno, para eso está a innovación e gracias a que hai tamén, todo hai que decirlo, unha dirección que entende estas cousas, que tamén hai que agradecer que non facemos solamente cousas típicas de enxeñeiros como a antiga usanza, sino que tamén ten a mente aberta a que se faga este tipo de, eu creo que son novas tecnoloxías, non? Utilización destos seguidores van a permitir ofrecer maior, unha gran cantidad de información para o coñecemento da biodiversidade ligada ás prácticas agrarias. Claro, realmente, por exemplo, no Courel, o que se fixo este ano en la parte botánica, levada a cabo por Eva e Iván, seguramente, bueno, a idea é que non solamente sexa algo que nos obtemos pues esos resultados, senón que sexan aplicables. E non solamente por alguien que tenga coñecemento, senón por calquer persona que, bueno, isto está especificado para a zona de Courel, pues calquer propietario que con esta, bueno, explicará lo mellor o sábado, eles dous, Eva e Iván, pues que sexa aplicable, que cada persoa, pues con esto, poida saber como está o seu prado.
Entón, realmente, isto que o van a explicar, o seu traballo, que é algo práctico, algo que en poucos sitios se fixo, e que se quería pois poñelo en práctica e a ver que resultados teñen. E isto estámolo pois non solamente con resultados de anos anteriores en canto a biodiversidade, e tamén se fixo algo en canto a bolboretas, senón tamén pois con resultados que está obtendo agora Rudiger. Entón, todo isto, pois o que decía ao principio, é unión de todos estes traballos que pouco a pouco van sacando conclusiones. E nada máis. Bueno, deixamos tamén a Rudiger, listo, que levamos moito tempo ocupando. Bueno, moitas gracias a todos. Buenos días dentro de la sala, buenos días a todos fuera, no sé cuántos son. Os voy a presentar los resultados obtenidos hasta ahora con las investigaciones sobre miñocas y microminhocas en los campos del CIAM. No puso solo a mí como autor, sino los que han contribuido sustancialmente para que esta cosa se pudiera llevar a cabo. Eso es Juan, claro, el representante del CIAM. Esa es Elia, como representante de Habitat. Y también puso a un chico en la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, que me ayudó con el análisis genética de las especies. De eso vamos a hablar más tarde. Bueno, ponemos la entrada. ¿Dónde estamos? Todos sabemos que estamos aquí en el CIAM, una granja experimental con muchas actividades, un campo bastante variado respecto al uso de las varias parcelas, muy bonito, como lo podemos ver, y las becadas. Y las becadas, como ya lo hemos oído, comen lombrices, y así surgió la idea hasta 2 años que algo conecta entre las vacas, entre las becadas y relacionar ellos con el suelo y lo que hay dentro de las lombrices. Y no era solamente la idea de que, bueno, las vacas dejan la caca y aquí las lombrices aprovechan, entonces se reproducen y esos dan alimentos a las becadas. No, era un poco más allá lo que Juan ya ha mencionado, que va en la dirección hacia la salud del suelo. Es un poco difícil de relacionarlo desde el principio, pero vamos luego cómo funciona. Yo creo que antes de presentar todo lo que se hizo y los resultados, estaría bien profundizar un poco en el contexto qué significa salud del suelo, qué tienen que ver las lombrices y qué tienen que ver las lombrices con esto. Entonces voy a, antes de empezar, tratar de 3 aspectos. Primero, ¿qué son? Bueno, sabemos qué son los lombrices, pero también hablamos de otros, los microminhocas. Entonces, ¿qué son los anélidos edáficos? Segundo punto del contexto, ¿qué se puede entender como salud del suelo? Y tercer aspecto, ¿cómo están esas 2 cosas, anélidos edáficos y salud del suelo? ¿Cómo están relacionados? Primero empezamos. Todos conocemos lombrices, pero también he trabajado en el otro grupo de los lombrices de las miñocas más pequeñas, que podemos ver aquí. Es el mismo grupo. Pertenecen al filo Anelida. Anelida es el nombre latín para esos, que significa gusanos segmentados. A este filo también pertenecen los poliquetos, los miñocas de mar, las shen raras, lo vamos a conocer, los que viven en la costa, y las sanguijuelas, que no son tan queridas. Pero de esos no vamos a hablar. Hablamos de los lombrices, que pertenecen aquí, en estas zonas, básicamente a la familia Lumbricidae. Hay muchas más familias y muy diversas en el resto del mundo. Y los enquitreídeos, que todos pertenecen a una familia enquitreíde. De hecho, enquitreídeos es una castellanización del nombre científico. No hay nombre normal para estos gusanos.
que quizá también ya da un indicio que son bastante poco conocidos y mucho peor conocidos que las lombrices, que son mucho más grandes. Minhoca es una palabra muy bonita que tenemos en gallego, que viene del proto celta y no significa mucho más que bichito. Enquitreído viene del griego y significa en la maceta, que tiene que ver la maceta con los enquitreídos. Es que la primera especie que se describió de los enquitreídos hace 200 años, el investigador lo encontré en la maceta de su mujer, la maceta en un jardín que mantuvo su mujer. Entonces, cuñó esta palabra en Hutrion, que significa en la maceta. Y por eso en inglés se llaman potworms, que es bastante, bastante, bastante bien. Ok. Los lombrices son, y también los enquitreídos no son, se pueden entender como un tubo dentro de un tubo. El tubo dentro es el intestino y el tubo por fuera es la pared corporal. Y por así se mueven dentro del suelo. Son hermafroditas, todos. Llevan los órganos sexuales masculinos y femeninos en el mismo individuo y se reproducen por apareamiento de este modo. Eso es un gusano, eso es la cabeza, eso es el otro. Así se aparean juntándose las partes ventrales y así ¿cómo se dice? Intercambian el esperma. Luego, después del apareamiento, una parte particular del cuerpo que se llama clitelo, que es una parte diferenciada de la epidermis, produce un cocón, una cosa dura, y en este cocón se pone el huevo, y así podemos ver cómo sale un gusano del cocón. No tiene larvas ni nada. De un cocón sale una lombriz y un enquitreído listo y preparado para vivir. Solo faltan los órganos sexuales, que vienen un poco más tarde. Estos anélidos no tienen nada que ver, hay que decirlo, con los nemátodos, que también es otro grupo de gusanos que viven en el suelo. Ellos son totalmente distintos morfológicamente, son tan distintos de los anélidos que cangrejos a los elefantes, no tienen nada que ver, solo les faltan extremidades, eso es la única cosa. Son más pequeños, pero también más grandes. El más grande vive en el cachalote y tiene hasta 12 metros, un nemátodo de 12 metros, pero normalmente son mucho más pequeños, de 2 o 3 milímetros solo, y son mucho más abundantes en el suelo. Pero de estos no vamos a hablar. Entonces, las lombrices y los enquitreídos ingieren suelo y transforman el suelo así. Se pueden entender como ingenieros de ecosistema. Y este proceso de ingerir y de transformar el suelo es un proceso ubicuo, continuo y muy denso. Y por eso las lombrices son interesantes en este contexto de salud del suelo. Ok, ¿qué es la salud del suelo? Para mí es un concepto intuitivamente muy llamativo, pero un poco nebuloso si se trata de, si se quiere precisar, si se quieren fijar parámetros para medirlo, por ejemplo. Es más bien un concepto unificador que dirige varias actividades para ameliorar las amenazas que hoy en día encuentra el suelo. Y las amenazas los tengo en esta imagen. Los suelos pierden materia orgánica. La erosión es una cosa muy fuerte. La contaminación es un gran problema con pesticidas, con herbicidas y con otras sustancias. La salinización, no aquí, pero en suelos áridos, es un problema enorme. La pérdida total de suelo,
es preocupante por inundaciones o por deslizamientos de suelo. La compactación, eso sí que tenemos en Galicia con maquinaria pesada. También la ¿cómo se dice? Asellamiento. Sellado de suelo por edificios. Así se pierde mucho suelo. Y eso todo resulta en una pérdida de biodiversidad. Todo está agravado por lo que no he puesto aquí, el cambio climático, que en sí ya afecta el suelo por las sequías, por lluvias más fuertes que antes, pero también el cambio afecta el suelo a través de todos esos factores que he mencionado aquí. Eso es el fondo, que se dice, eso queremos ameliorar, queremos que el suelo sea más saludable. He leído varios artículos, hay muchos, docenas, sobre salud del suelo, porque ya está en la agenda. La Unión Europea lo he puesto en el panel, es una palabra clave para la protección del suelo hoy en día. Y yo todo lo que he leído lo he traducido para mí en esas pocas palabras que quizá se entienden así mejor. Un suelo saludable es un suelo que funciona y que no se gaste. Eso significa primero que un suelo tiene que funcionar y que la función, tal como se define con relación a la salud del suelo, es una función relacionada al ser humano. El uso humano del suelo es, por ejemplo, producción de alimento, producción de fibra, producción de madera, producción de combustible. Como aquí decía, los terrenos son usados para el ganado. No vamos a decir que el suelo no es saludable porque falta la vegetación natural, el bosque, por ejemplo. No, se relaciona con el uso que se hace del suelo. Eso es la primera parte de la función. La segunda es, claro, también una función respecto a procesos naturales. Se quiere entender o se entiende como un suelo que es capaz de mantener un ecosistema y su biodiversidad. También los suelos naturales son amenazados, y por eso el concepto de salud del suelo también tiene sentido respecto a suelos que no se usan por el ser humano. Ok, la pregunta del millón es ¿cómo funciona el suelo? Si hablamos de función, es prácticamente imposible de decirlo, porque es uno de los sistemas más complejos que existe en el planeta. Es un ecosistema hipercomplejo. Los tres fases que existen, tres fases físicos, sólido, líquido y gaseoso, se mezclan de manera muy, muy íntima. Materia orgánica e inorgánica está mezclada. Y hay miles de especies en una cucharita de suelo. Entonces, es casi imposible describir describir bien el funcionamiento del suelo. Pero lo que se puede decir claramente es una repetición de una imagen que hemos tenido anteriormente. Los lombrices y los enquitreiros son, juegan una parte principal en ese sistema, porque lo crean, de hecho. De modo que no crean el suelo en sí, sino lo transforman, lo ingieren, lo compactan, lo mezclan, las cosas que anteriormente eran separadas, lo mezclan. Lo estabilizan con el mocos que tienen en su alrededor y lo mueven arriba y abajo, como vamos a ver enseguida. Entonces, no importa cómo funciona el ecosistema, pero sin lombrices y enquitreros no se puede entender. Por eso son tan importantes. Vamos a repasar brevemente, algunos ya lo conocen, las funciones de las lombrices. Primero, formación de suelo.
Una lombriz puede comer hasta 30 veces su propio peso en un día de suelo. Eso se traduce a más de 40 toneladas por hectárea por año, que pueden ser transportados desde abajo, donde comen suelo, hasta arriba, donde dejan los heces. El transporte arriba abajo también existe, es la hojarasca, que se comen, que se coge desde arriba y que se deja hasta abajo. También varias toneladas por hectárea y por año pueden ser. Con este proceso forman un tipo de humus que es el mejor para la agricultura, que es el mul, que es la mezcla íntima de materia orgánica e inorgánica. Segunda función, estructura del suelo. Las lombrices influyen la densidad aparente. Ellos compactan, decompactan. También influyen en la distribución vertical de tamaño de agregados. Función 3, regulación del agua. Eso es importante. Algunas especies, no todos, pero algunas sí, con sus galerías verticales, facilitan la infiltración y el drenaje. Así evitan el encharcamiento de los suelos y reducen su erosión. Función 4. Se ha estudiado mucho la relación de la actividad de los lombrices y también de los enquitreiros relacionado con el ciclo de los nutrientes. Nutrientes ahora para plantas, que son los elementos, ¿no? Nitrógeno, fósforo, sulfuro, y otros. Ellos modifican este ciclo de manera que las plantas lo tienen más listas para asumirlas, o hay otra palabra, asimilarlas, gracias. Más disponible para asimilar. Sí, una mejor disponibilidad para las plantas. Y bueno, función 5, no olvidemos de las becadas, que es una de las razones por qué estamos aquí. Ok, se puede decir, si las lombrices hacen esas funciones, ¿por qué estudiar esas especies? Podemos contarlas y ya está. Muchas lombrices es bueno, pocas lombrices es malo, muchas lombrices significa que las becadas tienen que comer, que todas esas funciones son bien provistas y todo eso, pero no están así, porque hay diferencias entre las lombrices. No solo de manera taxonómica, claro que hay especies distintas. En Galicia contamos a más de 50, que es más que en Alemania, para decirlo de paso, pero esas especies también no solo se diferencian a nivel morfológico, sino también a nivel ecológico. Hacen cosas distintas. Bueno, ellos todos comen el suelo, todos comen y defecan, claro. Pero lo hacen en lugares distintos. Unos lo hacen más arriba, otros más abajo. Unos más en suelo ácido, otros más en suelo húmedo. Y así sí que es importante conocer la composición de especies en un cierto lugar. Y la composición de especies nos puede decir algo sobre este lugar, y eso es por investigaciones que se hicieron anteriormente, porque ya sabemos algo de las especies. No es solo un nombre, Lumbricus terrestris, Alolobófora, no. Ya sabemos dónde viven, cómo ingieren y cómo cambian la estructura del suelo. Yo creo, vamos a repasar las palabras así, no sé si he olvidado algo. Eso es lo que he dicho. Lo que es pH, eso es lo que he dicho. También tolerancias distintas, también lo he dicho. Bien, pasamos. Vamos al siguiente. Lo más importante para ahora, no voy a repasar todas las especies con todas sus particularidades, pero hay una agrupación que es muy llamativa y es muy que se puede memorizar bien, y es una simplificación muy útil. Es una simplificación, pero se puede usar hasta en el campo.
tres tipos de lombrices. Unos viven más en la superficie, comen la hojarasca y son expuestos a la luz de vez en cuando. Por eso llevan pigmento a lo largo de todo su cuerpo. Eso es uno de los que vemos aquí arriba. Normalmente son especies pequeñas y se llaman epigeas. Es una caracterización ecológica. Lombrices epigeas. Otros viven más dentro del suelo, a 10 o 15 centímetros. Casi nunca salen a la luz del día. Comen más bien suelo mineral y no las hojas mismas. No tienen pigmento y se llaman endogeas. Epigeas y endogeas. Y la tercera tiene un nombre un poco raro, anéficas, que se hace de una palabra griega, como muchas veces en la ciencia. Esas son las que más interés tienen, porque son los que hacen las galerías verticales. Se nutren de las hojas a la superficie, las tiran en sus galerías, y luego van hacia abajo y viven más hacia abajo, hasta a 50 o centímetros o un metro, depende del suelo. Esas especies que se mueven hacia arriba y hacia abajo se llaman anéficas y son los mejores para funciones de infiltración del suelo y la producción de varios tipos de humus, por ejemplo. Bien, eso ha sido el contexto. Ahora empezamos con el estudio. Las preguntas, los objetivos del estudio de las lombrices y enquitreiros en el suelo de Siam se pueden decir así. El primero era no más que un inventario faunístico, una lista de especies de los enquitreiros y lombrices. No se sabe casi nada de estos dos grupos en suelo que se usa antropológicamente en pastos en Galicia. Algo se sabe en Inglaterra, en Irlanda, también en América del Sur y en Alemania hacen mucho, pero primero había que saber qué hay aquí en los suelos. Se sabía algo de las lombrices y nada de enquitreiros. Segundo punto, caracterización morfológica y a nivel molecular de las especies. ¿Por qué caracterización molecular? Los gusanos tienen pocos caracteres y algunos y puede ocurrir que dos especies que son bien distintas también ecológicamente no se diferencian al nivel morfológico. Entonces se nos escapan. Y hoy en día, en los últimos 20 años, el análisis de ADN ha avanzado a pasos de gigante, lo que hace 20 años era imposible de pagar, hoy lo pagas de tu bolsillo. Y también hay instituciones que lo hacen de manera rutinaria. Entonces queríamos aprovechar de esto y lo incluimos en el proyecto. También cada vez más se caracterizan las especies no por los caracteres morfológicos, sino por lo que se llama barcode, código de barra. Un código de barra genético que se hace en el laboratorio. El tercer objetivo, encontrar los patrones de ocurrencia y abundancia en los tipos distintos de hábitats. Eso era para saber qué especies ocurren en qué sitio. ¿Da sentido o es totalmente caótico o aleatorio la distribución de especies? Las cuestiones se pueden sumar así. ¿Hay diversidad suficiente para considerar los anélidos como indicadores? Claro, si hay solo tres especies y todos iguales, no los podemos usar. Segundo, ¿se puede aplicar los métodos de evaluación existentes establecidos en otras regiones de Europa? ¿Se pueden aplicar aquí? Y tercero, ¿qué aportan de verdad los datos de ADN respecto a la diversidad?
Bueno, por este campo, ya lo hemos dicho, establecimos 12 puntos de muestreo, 11 hicimos, uno que era para este año, y lo separamos entre pasto, investigamos pasto abierto, que era al aire libre, aquí más o menos, y pasto cubierto debajo de los árboles. Pensamos que eso debería influir en algún modo por la por el hecho de que las vacas buscan la sombra y defecan más aquí, por ejemplo, o porque hay menos efecto del sol y menos sequía, y pensamos que eso podría dar una diferencia. Escogimos un lugar, un pasto húmedo, cerca de un río, dos de campo de maíz y un bosque. Los métodos. Las lombrices lo podemos quizá ver a lo siguiente. Se muestrean por dos modos que combinamos aquí. Se cogen dos y cuatro bloques por sitio y esa tierra es desmenuzada y así se buscan a los lombrices con el ojo así. Se puede hacer de manera cómoda en el campo llevando una mesa, no hace falta acuclillarse, y así vemos algunos. Eso es una raíz de maíz, aquí otro, en un, ¿cómo se llama? Caca de vaca. No, mosca de, sí, de vacas. Los enquitreiros se muestrean con un correr de metal, así tenemos una superficie determinada, y si lo contamos podemos extrapolar el número de individuos por especie al metro cuadrado. Esta columna tiene más o menos 20 centímetros, lo separamos en cuatro capas, 5, 10, 15, 20, porque la distribución vertical también nos cuenta algo. Luego se pone en agua, en un embudo, un colador, se pone en un colador, el colador en un embudo que tiene agua, y se pone luz por encima, y así se establece un gradiente de calor dentro del agua, y los gusanos quieren evitarlo, y al final salen del agua y se reúnen ahí abajo porque son más pesados, pesan más que el agua. Eso es lo que se ve con la estereolupa. Eso es una imagen microscópica y hace falta un microscopio para ver las diferencias. Eso es un trabajo que es bastante difícil y necesita un poco de experiencia para diferenciar las especies. Como barcoding ADN usamos dos genes y no solo uno. Lo que se usa normalmente es este de COI, la citocrom C oxidase. Quizá lo habéis oído. Es el gen que se usa por estándar para crear un código de barra genético. Eso es bueno para la identificación, pero si una especie nueva ocurre, es bueno también usar otro gen o dos que son no son mitocondriales, sino nucleares. Porque ocurre varias veces dentro de una especie que hay varios linajes mitocondriales. Entonces, si tú tienes dos códigos de barras distintas al nivel de mitocondrio, tú puedes pensar que son especies distintas, pero son de hecho solo una especie. Por eso nos decidimos secuenciar dos genes distintos. En lombrices eran 16 y en enquitreídos 74. Luego se identificaron los individuos usando bases de datos de referencia. Esos son publicadas y para cada código de barra hay un nombre de especie. Es una historia muy larga y bastante complicada que voy a cortar aquí. No quiero que leáis esto, pero así son los resultados. Las columnas son los sitios. Aquí, este es el pasto húmedo. Aquí tenemos los otros pastos. Aquí el campo de maíz. Y aquí un sitio del bosque.
en vertical son todas las especies que se han encontrado. Hasta ahora, 5 de lombrices y 37 de enquitraídos. De estos, 9 no tienen nombre, entonces a lo mejor son especies nuevas para la ciencia que yo tengo que describir usando morfología y ADN. Hubo un gran problema el año pasado y también este año, la sequía. Cuando empezamos, en septiembre casi no había individuos. Cuando el suelo es seco, no hace falta empezar a muestrear. Y este año era aún peor. Entonces todo va un poco retrasado y esperamos complementar los datos bien hasta, digamos, finales de año, como mucho enero. Es el listado. ¿Qué nos cuenta? Bueno, aparte del número de especies. Miramos estos, por ejemplo. Nos fijamos en los enquitraídeos. Los se pueden ver aquí, veis los numeritos, ¿no? Esas especies ocurren en todos estos tipos de hábitats. Entonces son, y ya se sabe, son generalistas o oportunistas, depende de cómo uno lo entiende. Pero hay otros, esta especie, por ejemplo, que solo ocurrió aquí, en el pasto húmedo, al lado del río. Y esta especie, que se llama Cognetia varicetosa, desde ya se sabe, es una especie de suelos húmedos. Otro es esta, una cosa bastante interesante. Si miramos el bosque, era un bosque de pino, ahora talado desgraciadamente, detrás del instituto. Hay un puñado de especies, de 4 aquí, de enquitraídos, y también ahí arriba, de lombrices, que solo ocurre aquí. Se sabe que a partir de un cierto pH, la fauna edáfica completa totalmente. Eso tiene que ver con la toxicidad de aluminio o algo así. Pero si algunas especies ocurren, eso coincide aquí fantásticamente con el hábitat de un bosque de pino con suelo ácido. Una cosa aquí, de esto quiero hablar un poquito más, es la protagonista, podemos decir aquí, el Lumbricus frendi. Quizá conocéis el Lumbricus terrestris, que está repartido en toda Europa y todos los libros de texto de biología hablan de Lumbricus terrestris, pero bueno, no, aquí tenemos otra especie, que es más repartido en el oeste y tiene unas pocas diferencias en los órganos sexuales, pero por el resto es bastante similar al Lumbricus terrestris en el desarrollo, cuánto tiempo necesita para madurar y todo eso. Lo que no se sabe de él es si, como el terrestre, se emparea en la superficie durante la noche. Eso sería interesante encontrarlo durante los estudios aquí, si lo hacemos en invierno. Del Lumbricus terrestris se sabe que para emparearse salen de sus galerías y se emparean al aire libre durante la noche cuando en tiempos de lluvia. Bien, volvemos una vez más a esta tabla. Veis que hay muchos campos libres y algunos que sí que están. Ya he visto que no es totalmente aleatorio, sino nos cuenta, la ocurrencia coincide con lo que se sabe de algunas especies. Ahora vamos a profundizar un poquito más. ¿Os recordáis de esos tres tipos de lombrices? Epigeas, endogeas y anécicas. Epigeas, los en la superficie, hojarasca; endogeas, dentro del suelo; y anécicas, los que hacen las galerías. Las anécicas se encontraron solo en los pastizales. Eran ausentes en los bosques y también en los campos de maíz. Los pastizales también tenían otro tipo de lombrices, esos endogeas. De hecho, es un patrón común en pastos, que tienes especies anécicas y endogeas. ¿Por qué no hay especies epigeas?
aparentemente es por la actividad de vacas, que no dejan una hojarasca para descomponer, porque todo es comido. Entonces, es una explicación más o menos que se entiende que es una explicación natural. En el bosque, solo especies epigeas, ni endogeas ni anéficas. Eso se explica por la acidez del suelo mineral, que es un poco menos en la capa superficial. Campo de maíz que tenemos aquí, no hay epigeas, pero tampoco especies anéficas. Solo algunas y muy pocas endogeas. Esto se debe al arado. Se sabe que el arado destruye dos cosas. Primero, las galerías, que facilitan la infiltración de las especies anéficas, y como esos son más grandes y se mueven arriba y abajo, lo destruye físicamente. Esa es una de las razones por las que se está promoviendo cada vez más un arado reducido. Low intensity tillage, no sé exactamente cómo se llama en castellano. Un laboreo superficial, sí. Mínimo laboreo también. Sí, sí. También aquí se puede ver el efecto del arado. Aquí vemos la distribución vertical de los enquitreiros, no de las lombrices, que no medimos. Las columnas 1, 2, 3, 4 significan las capas. 1 es 0,5 centímetros, 2 es 5, 10 centímetros, 3 de 10 a 15 y el 4 es en el suelo más bajo. En los pastizales, aquí cogí solo dos ejemplos, pastizal ribereño y abierto, tenemos el patrón que siempre se encuentra. Ya Juan dijo que la vida del suelo, lo más jaleo hay en los primeros 2, 3 centímetros o hasta 5. Y va mucho abajo, ocurre mucho menos. Es por las raíces de las plantas y la materia orgánica. Y eso lo vemos. En los primeros, las especies, los individuos se acumulan en los primeros 5 centímetros. Y van hacia abajo cuanto más vamos a la profundidad. Salvo en el campo de cultivo de maíz, aquí tenemos una especie de inversión. Hay mucho en la superficie, luego casi nada, y luego aumenta. Eso es el patrón típico inducido por el arado, donde el arado convierte el suelo y pone mucha materia orgánica a una profundidad de 20 centímetros, donde es poco efectivo, donde queda inerte más o menos. Y aquí se acumulan los enquitreiros. No puedo decir mucho más, todo el resto queda por estudiar. Estamos felices de que haya llovido, por fin, ¿no? Ahora tenemos demasiado y antes tuvimos nada. Pero así es la vida hoy en día. Un breve repaso de los resultados de ADN. No voy a molestaros con los árboles filogenéticos y los modos de análisis, que son hipercomplicados. Solo para memorizar o para llevar a casa, hubo algunas especies que tenían especies crípticas debajo del umbral morfológico. 7 especies encontramos que en conjunto, si contamos con la ADN, consisten en verdad de 16 especies distintas. Algunos son nuevos, son estos, CIA2 y CIA4 y CIA2. Entonces se tiene que describir y luego separar solo por los patrones de ADN. Ok, el final. Lo voy a leer. Los patrones, composición, riqueza y abundancia de especies de anélidos son lo suficientemente diversos para utilizarlos como bioindicadores. Espero que he hecho claro que la respuesta es un sí rotundo. Segunda pregunta, ¿se pueden aplicar sistemas de evaluación establecidos en Europa Central basados en el comportamiento ecológico de las especies? La respuesta es sí.
porque las especies que encontramos aquí se comportan de manera más o menos igual que lo que ya se sabía. La humedad, acidez y todo eso. Tercero, ¿cómo influencian los datos de ADN en el listado de especies y su diversidad? Algo está mal con el formato. Los datos de ADN ayudan a dar el nombre correcto, ellos diferencian a una escala más fina, como hemos visto, aportan información nueva, pero también dan más trabajo. Pero bueno, la cuarta pregunta, ¿cuál es el paso siguiente y más urgente? Hay dos puntos. Lo primero es muestrear en épocas favorables, ahora es época favorable, para llegar a un inventario de especies completo, diferenciado por tipos de hábitat. Y el segundo paso, también muy importante, relacionar los datos faunísticos con los datos físico-químicos del suelo. Una cosa que pendiente que vamos a llevar a cabo en los meses siguientes. Y así llegamos al final y muchas gracias por vuestra atención y la paciencia. Tengo unos chuches, ¿cómo se identifican las lombrices? Solo para enseñarlo, ¿no? Lombriz no es como lombriz. Si lo miráis, una especie madura tiene una región aquí, un poco distinto. Ese es el clitelo, la región que produce el cocón. Normalmente es unos 20, 30 segmentos después de la boca. Y donde se encuentra, así se identifica la especie. Uno lo tiene siempre, del segmento 28 al segmento 32. Antes, desde el segmento 26 al segmento 34. Y así se identifican las especies. Esa es la boca. Las quetas tienen setas, ya lo sabéis, con los que se agarran dentro de las galerías y pueden ser organizados en un corte así de manera distinta, solo abajo, abajo y arriba, o todo por todo el cuerpo. Así, aparte del clitelo, también tenemos una especie de glándula que se llama, que se me hace reír siempre, tubercula pubertatis. Se llama así porque esos tubérculos se desarrollan antes de formar el clitelo. Entonces los viejos pensamos, eso es la pubertad. No, es la copulación. Las lombrices tienen los dos sexos y los masculinos se desarrollan antes de los femeninos. Los clitelos es para el huevo, pero la tubércula pubertal es para la copulación, para transmitir el esperma al otro. Entonces, esas glándulas se desarrollan primero. Y eso es la boca. Y la boca tiene surcos, si lo ves desde encima, que no tienen nada, que no tienen importancia ninguna, pero es un detalle anatómico que nos ayuda a diferenciar las especies. Y ya está. Esos eran los chuches. ¿Preguntas?